Para medir el comportamiento de los atletas utilizábamos tradicionalmente cintas métricas, cronómetros manuales. Es quien disponía de materiales más sofisticados, las células fotoeléctricas, y en carreras pues la fotofinish. Actualmente, ya desde hace, un par de décadas, las cámaras domésticas ya nos permiten hacer filmaciones a alta velocidad. Esto nos permite ver con mucha más precisión aspectos del comportamiento de nuestros atletas que antes era imposible por la falta de capacidad discriminativa del ojo humano. Todo el mundo encontraba lógico tomar series de 30 metros con un cronómetro, pero parecía ciencia ficción poder, poder pensar en el tiempo que estaba el atleta con el pie apoyado en el suelo a la hora de impulsar o el tiempo que estaba en el aire. Medir estos aspectos, cuantificar estos aspectos, parece que no forma parte de la cultura del entrenador. Se ha traspasado a los biomecánicos. Yo soy entrenador, no soy biomecánico, y lo que estoy haciendo es tomar filmaciones de entrenamientos y de competiciones para poder dar unos valores cuantitativos de ciertas partes del movimiento o del gesto técnico, a fin de que el entrenador, a fin de poder tener una información que nos permita evaluar con mucha más precisión la técnica, las estructuras rítmicas, comparar todos los tiempos parciales en una secuencia y el resultado final en metros o en segundos, que nos van a facilitar, pues, tendremos, será un feedback muy interesante a la hora de replantear el entrenamiento. Es decir, en lugar de utilizar segundos con el cronómetro manual o una simple visualización cualitativa de los vídeos que estábamos acostumbrados a verlos a 30 imágenes por segundo, al poder disponer de esta capacidad de filmar a 120, 240 imágenes por segundo, pues claro, tenemos unas informaciones muchísimo más amplias. ¿Esto qué exige? Exige primero tener mucho más conocimiento de la técnica y replantearse aspectos del entrenamiento que antes no podíamos hacerlo porque no teníamos esta información. Paralelamente, surge otro problema, que el entrenador, si ya dispone de poco tiempo, ¿cómo lo puede hacer para estar en la pista atendiendo a los atletas, filmándolos luego en casa, analizando las filmaciones, planificando el entrenamiento? Mucho más cuando esta cultura tecnológica no forma parte de la historia de los entrenadores. Y aquí es cuando mi propuesta es abrir la puerta a equipos de trabajo. Todo el mundo ve normal que en el fútbol hayan, en un equipo de fútbol haya el entrenador de porteros, y a lo mejor hay 5 personas en preparación física, uno en fuerza, otro en flexibilidad, otro en readaptación. Pues en el caso del entrenamiento de atletismo, yo creo que la figura esta del entrenador que está haciendo unas filmaciones y análisis que llamaremos biomecánicos, simplemente son análisis técnicos cuantitativos de detalles de la técnica, pues puede ser una información muy importante que ayudará al entrenador a poder replantear su entrenamiento y el trabajo de la técnica. En este caso nos vamos a centrar en el lanzamiento de jabalina de los Juegos del Mediterráneo que se han celebrado en Tarragona este junio del 2018, y no solamente vamos a buscar tres datos. El primero es el tiempo, tres datos temporales. El primero es el tiempo que pasa el pie derecho en la acción final hasta que el pie izquierdo contacta con el suelo. Este es el primer tiempo. El segundo tiempo que aparecerá en pantalla es el tiempo que pasa el pie izquierdo apoyado hasta que la jabalina abandona la mano del lanzador. Y el tercer valor es angular, es el ángulo con el que la jabalina sale de la mano del lanzador en relación al suelo.
Hemos tomado a 7 de los 8 primeros clasificados y entonces es unas informaciones que de por sí no tienen ningún valor, pero sí que los entrenadores tendrán una información que podrán sumar para poder replantear el entrenamiento de sus pupilos. No obstante, esto carece de sentido si no se hace de una manera sistemática y metódica. Es decir, que se pueden hacer estudios comparativos entre la relación entre estos tiempos de contacto, entre estos tiempos, diferencia entre un apoyo en el otro, ángulo de salida, para poderlo relacionar con mayor o menor rendimiento o en un mismo atleta compararle diferentes lanzamientos y ver en qué forma, en qué tiempos daba y qué ángulo de salida cuando los lanzamientos eran mejores. Esto simplemente es un apunte, un ejemplo de una herramienta que puede empezar a utilizarse.